Diversas, diversos, bienvenidos a un blog más. Y ahora sí me encuentro con todos y cada uno de los diversos. Un aplauso, por favor. ¡Completitos! Y bueno, ya checaron el título de este blog. Y sí, el día de hoy vamos a hablar de sexo. Y quisimos hacer esa entrada que ya checaron, porque por medio de la fruta, pues les estamos mostrando qué nos gusta así de manera sexual hacer con ese rico y delicioso placer de disfrutar, de degustar una fruta. Perdón. En nuestros labios, en nuestra lengua, en nuestra piel. Y bueno, ya que estamos todos ahora sí, algunos sonrojados, las confesiones. Yo quiero que cada uno de los diversos me diga qué es el sexo para ellos. Por ejemplo, mi querido Toño, ¿qué te gusta más del sexo? A ver, lo que me gusta en general es no ponerme límites, ya sea solo o cuando estoy con otra persona. Explorar todas las zonas de mi cuerpo donde yo sienta rico, donde sienta placer, bordes, orificios, cada poro. Recorrer de arriba hacia abajo y disfrutarlo al máximo. ¡Ay, mi querida Nani! Yo veo que se está chileando. ¿Cómo vives el sexo a esta edad, Nani, en esta actualidad? ¿Cómo? Pues responsablemente primero, ¿no? Eso. Pues al máximo, bueno, no sé si al máximo, al 100, pero intentar renovarse, ¿no? Eso, pues a esta edad es lo primordial, tienes la pila, tienes pues las ganas, entonces a esta edad yo creo que es, no sé, no primordial, pero sí importante que lo vayas disfrutando, que experimentes cosas nuevas, o sea, que no te quedes siempre en lo mismo. ¡Ea! Mi querida Marta. No. ¿Cómo vive su sexualidad hoy por hoy, Marta? Bueno, los seres humanos somos seres sexuados desde el principio al fin. Entonces, mi sexualidad la vivo con música. Mucha música. Mucha música. Y Marquito Jazz, que se está integrando ya también a esta mesa de debate. ¿Cómo te va con el sexo, Marco? ¿Qué disfrutas del sexo a esta edad? Venga. Bueno, lo disfruto muy rico. Es una manera de sentir, de tocar, de aprender. Y lo más importante es con responsabilidad. Yo creo que ahí parte todo y se disfruta mucho. Y así como se disfruta, también hay cosas que de repente, pues no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, está el famoso Kama Sutra. ¿Se han escuchado? Sí, claro. Posiciones sexuales proponen, te incitan. ¿Manejan posturas sexuales? Por ejemplo, mi querido Toño. ¿Te quiebras la espalda? Yo creo que todos tenemos una posición sexual favorita. Entonces, es de acuerdo a como uno se sienta a gusto, cómodo. A mí hay una posición que a mí no me gusta y se me hace muy humillante para mí. Y entonces trato de no practicarlo. Entonces, pero yo creo que lo importante es eso. Experimentar y en base a eso quedarte con lo que más te gusta en lo sexual. Y bueno, este tema va para más, mi querido Adrián. Así es. Marta, ¿tú llega un momento en que te limitas en la parte sexual? Por ejemplo, eso de las posiciones, las prácticas, ¿no te gusta? ¿Te llama la atención o de plano nada? Sí, me llama la atención. ¿Han escuchado de Tantra? Sí, claro que sí. No. Yo estoy en eso. Ese tipo de placer sin penetración, ese tipo de orgasmos, que tiene que ver mucho con lo espiritual, pero sí con lo físico, pero sin penetración. Esa es una práctica muy interesante, pero sí, claro que a mí me gusta disfrutar de todo, de todo. Podrán decir su edad o... No hay límites. Yo he experimentado y he preguntado, me he cuestionado a personas muy grandes de edad y siguen siendo extraordinariamente felices. Perfecto. Mi querido Marco Jazz, ¿qué no harías en la cuestión sexual? ¿Alguna posición, algo que no, que te incomode, que no sea tan placentero para ti? No haría lo que no, que me obligaran a algo que yo no quisiera, como por ejemplo... algo extremo, que me lastimara, yo creo que ahí no,
El dolor, lo el dolor, exacto. No lo toleraría. Lo sádico, más bien. Oigan, y hablar de sexualidad, pues sí, es un tema que yo creo que en este blog no vamos a terminar. Así que yo le quiero preguntar a mi querida Nani, que en este momento por arte de magia va a aparecer a cuadro, porque aquí marco ya si Nani hacen magia con las cámaras. Por ejemplo, mi querida Nani, ¿hay limitantes para ti en el sexo? ¿En dónde te limitas si no te atreves a pasar esa rayita, esa... Pues sí, esa parte íntima. Tuya. Yo no me limito. ¡Cierto! No. Yo creo que sí hay un límite. Por ejemplo, no sé, mucha gente ha escuchado a ustedes sobre... En el sexo hay como... No sé, como... No, es que no sé cómo decirlo. O sea, ¡qué perra, qué perra! ¡Qué perra la Nani! O sea, así como, como muy... poco saluble. ¿Salubre? O sea, poco... Salubre. Ajá, poco salubre para la... Pues sí, para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a la gente que le gusta que le orinen en, no sé, en la cara. Ah, sí, sí. O... La famosa lluvia dorada. Ajá. Como que esa parte sí es un limitante para mí, ¿no? Esa parte como... Pues que no cacha ahí en mí, ¿no? Eso no es lo mío, ¿no? Pero en otras cuestiones yo creo que no hay límite. Siempre es bueno renovar. Perfecto. Oigan, y ya en el cachondeo, ya en, ¿cómo le podremos llamar? En la parte, pues sí, donde estamos excitados, ¿sí llegarían ustedes a esos extremos? Por ejemplo, Marta, Toño, ¿nada de eso? No, yo creo que no. Por ejemplo, yo en lo personal es una mezcla de lo romántico con la perversión. Y una cosa muy importante que a lo mejor pueda parecer fuera de lugar, diversos y diversas, mujeres y hombres. Ustedes dense el chance, dense la oportunidad de lo que se les antoje sexualmente, disfrutarlo, sin complejos, sin culpa, siempre y cuando no sean forzadas o no forcen a alguien más. Pero no se queden con las ganas de nada, así sea con alguien de su mismo sexo. Ese es como otro tema, ¿no? Sí. Que te limites por, no sé, por estar... bajito, que estás muy flaco, que estás muy gordo, exacto. Como esas son a veces las limitantes que tienen pues ciertas personas para tener pues intimidad, ¿no? Yo creo que está bien. Romper los tabús. Romper, ajá, eso, que te aceptes, los tabús, ¿no? Perfecto. Y fíjense, la palabra sexo es lo que define pues a la especie humana. Hembra, macho. Macho, hembra. Eso es la palabra sexo. ¿Por qué crees, Marta, que lo relacionamos? Cuando hablamos de sexo, cuando se escucha la palabra sexo, ya nos estamos imaginando posiciones, cuchiplancheo. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué crees? Porque ignoramos el significado de las verdades, de las palabras. El significado. Le damos el significado de acuerdo a lo que escuchamos, no de acuerdo a lo que estudiamos o lo que. Es el significado real, ¿no? En efecto. La palabra sexo tiene que ver mucho con las características de macho y hembra, las características biológicas, lo que define la diferencia. Y lo que estábamos tratando hace un momento es sobre la sexualidad. Y en sexualidad tiene que ver lo erótico, lo sensual, que también es algo diferente. Sí, dice Nani, la penetración, ¿no? Sí. Esa es una el de las... Coito. El coito. Exacto. Tiene varios nombres, pero esa es la definición, como lo dijiste. Perfecto. Yo creo que en la parte sexual, si reprimimos esa naturalidad con la que como seres humanos nacimos, crecemos y vamos desarrollando, yo creo que ahí vienen nuestros límites y de repente pues nuestras, pues sí, falta de experimentar, de poder llegar más rico a un orgasmo. Muchas mujeres se quejan de eso, que hay pocos hombres que hacen llegar a una mujer a un orgasmo. Pero yo digo que es por eso, porque no exploran tanto en la parte del jugueteo, de acariciar, y hasta de morder. ¿Por qué no? Porque son... Hay hombres que no hacen llegar al orgasmo, como dices, una mujer, porque pues son bien güeyes desde mi punto de vista. No saben usar esto. Esto, o sea, hay que... Es que cuenta mucho el freno, como dice, para que un hombre o una mujer, o sea, es lo mismo que sea el pre para que te pongan en acción. Perfecto. Marta, quería comentar algo. Cada quien trabaja su orgasmo. No voy a responsabilizar a mi pareja de no sentir si yo no estoy poniendo de mi parte o si yo no estoy preparada. Nani decía algo muy importante, el pre.
suele pasar que en muchas culturas, desgraciadamente, la mujer es utilizada nada más. Entonces, se acostumbra y culturalmente sienten que esa es la forma de vida sexual y no se atreven a más. Esto y muchas otras características que podemos definir en la cultura, en lo que es la sociedad también, el hecho de que la mujer es reprimida. Y es aquí donde tenemos el problema de que no llegan o no se llega al orgasmo femenino, pero el orgasmo cada quien lo trabaja. Esa es una. La otra, la pareja tiene que compartir todo. Los límites los pone la pareja, nadie más. Entonces, debe ser algo placentero, debe ser una entrega, debe ser romántico. Algo que los dos estén todo. De acuerdo, ¿no, amiga? Porque también sí, si claro. No estás de acuerdo en algo, por eso dije que ellos ponen, uh-huh. La pareja pone los límites, uh-huh. ¿Sí? Donde no quieras tú hacer algo, no te van a forzar, ¿no? No se logra nada. No se logra nada. Y vamos a entrar a conclusiones diversas y diversos. Sé que este blog va a dar para mucho más. Esperamos sus comentarios aquí abajito. Suscríbanse, recomienden los videos. Y bueno, voy a empezar con Marco Jazz. ¿Qué excita a Marco Jazz a un buen sexo? ¿Qué te excita? ¿Qué te motiva? ¿Qué me excita? Pues que la misma persona esté compenetrada y estemos en el mismo canal. Y yo creo que ahí parte todo. Y me excita mucho en la cuestión de... ¿Los dos culos? No. No, otra cosa. Yo creo que más ser compenetrado o penetrado. La penetración. ¡Ah! ¡Dios! ¡Cuántas declaraciones! ¡Mi querida Marta! ¿Qué te pone cachonda, amiga? ¡No se la creyó! No. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡El chocolate! Pero embarazo en la piel. Pero también eso es rico. No, la música. A mí me encantan las miradas. Me encantan las palabras y la música. Con eso me conquista. ¡Ay, qué rico! Y bueno, de este lado, yo les tengo que confesar que lo que a mí me pone muy cachondo es el silencio y la oscuridad. Y estar al lado de mi pareja, sintiendo su aliento y besando mucho. ¡Toño! ¡Ay, güey! A mí lo que me prende es cómo me toque, cómo me bese. Y atrás de la oreja, no, bueno, que les cuento. Pierdo totalmente todo, caray. Mi querida Nani. Nani, no te pongas roja. Como mi manzana. Pues a mí, la voz de mi pareja, eso me prende mucho. La forma de besar, yo creo que eso es esencial antes de. Y... ¿La penetración, no, amiga? No, la penetración no, el pre. Claro. Eso como que me pone la piel así chinita, ¿no? Y pues, no sé, como la caricia, los besos, los abrazos, eso me prende mucho. Y ser más... ¿Nunca te han dado escalofríos? Sí, ¿cómo no? ¿Se pone la piel chinita? Sí, desde el cuello. ¡Diversas! ¡Diversos! Este blog está llegando a su final. Espero que estos temas no los escamen, hashtag no se escamen, porque ese es un espacio para hablar de absolutamente todo. Y es un espacio para ti. Los invitamos a que se suscriban, comenten los videos. Y bueno, se acerca la evolución de este proyecto. Ustedes lo van a notar en un par de semanas más. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por seguirnos. Y de rápido, en la cuestión sexual, les quiero compartir algo de un mito, que una persona que tiene sexo con alguien de su mismo sexo, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer, no lo hace gay, simplemente es experimentar. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Gracias. Yo opino que disfruten su sexualidad como más les plazca, como más lo disfruten, no se limiten, al contrario, experimenten y que investiguen, ¿no, Marta? Es muy rico leer, saber y pues proyectarlo. Y pues romper, ¿no? Y gócelo. Hay poesía erótica también, Y es muy rica. Sí, claro. Rompan con la monotonía. Exacto. Eso es muy recomendable para una relación. Sí, claro. Sea gay, sea heterosexual, hay que disfrutar. Sea bisexual, sea lo que sea. ¡He dicho! Diversos. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? ¿Todo bien? Está bien, todo bien. ¿No les espantó el tema? A ver. No, sí. Bien. Y a nuestros diversos. A ver. A ver, ¿qué? A nuestros diversos, ¿qué? Diversos.
disfruten su sexualidad al máximo con quien ustedes quieran. Y les dejamos la pregunta. ¿Y a ti qué te excita? ¡Ah! ¡Cuídense muchos! ¡Juntos somos!